Voy a retomar el tema que expusieron anteriormente los diputados del Frente para la Victoria, porque me parece, creo, estamos convencidos que en el tema Caputo se sintetizan muchos de los temas que tiene este gobierno, que es sobre todo la enorme diferencia entre la realidad y el discurso. Usted nos ha respondido ante las preguntas de muchos diputados y diputadas de muchos bloques que no hay ninguna cuestión de incompatibilidad entre lo que está haciendo Caputo actualmente y las empresas que se ha descubierto que tiene y las que ya sabíamos que tenía. Mire, ministro, nosotros podemos poner la vara lo más bajo que se pueda y decirle que la ley de ética dice que ningún funcionario puede tener ningún tipo de relación desde el Estado con aquellas empresas a las cuales haya pertenecido durante 3 años después de haberse ido de esa empresa. Esto lo dice la ley de ética pública y es casi la vara más baja que le podemos poner a un funcionario. En el mejor de los casos, y no creyendo que le dejó Axis a su esposa y a su hija, y no creyendo que le dejó Noctua a sus parientes o que tiene un testaferro en esa empresa, en el mejor de los casos, el ministro Caputo era el dueño de esas empresas el 10 de diciembre. En el mejor de los casos, el ministro Caputo era dueño de esas empresas el 10 de diciembre, cuando el 13 de diciembre acordó cuánto iba a valer el dólar futuro, cuando ya sabía que Axis tenía una cantidad invertida en dólar futuro. En el mejor de los casos, llevaba muy poco tiempo yéndose de esas empresas cuando desde el Fondo de Garantías Sustentables le compraron a Axis los Levax en lugar de comprarlos directamente al Banco Central. Yo le quiero decir algunos números nada más, porque después en los medios aparecen números y a la corrupción se le ponen números y cifras. Si tenemos conciencia de los números de los que estamos hablando en la corrupción en que se está manejando este gobierno, estamos hablando no de PBI, sino de unas cifras que realmente tienen que ver también con el nivel de endeudamiento que estamos teniendo. Yo le recuerdo, señor ministro, que en el Axis, a través del Fondo de Garantías Sustentables, le vendió 500 millones de Levax y cobró su comisión por esto. Que en el bono a 100 años, la empresa del ministro Caputo compró 5 millones de bonos. Que con el dólar futuro, la empresa del ministro Caputo ganó 698 millones de pesos y la empresa de su mujer, de su esposa, ganó 34 millones de pesos. De estas cifras estamos hablando. Y en esta misma semana, en la que ya sabemos que la secretaria no era secretaria y los bolsos no eran bolsos, y que los dos compañeros diputados que tenemos no tenían cuentas en el exterior, lo único que sabemos es que los bolsos de dinero que salen de la Casa Rosada, Wall Street y van y vienen, son los del ministro Caputo. Y las únicas cuentas offshore que hay son las del ministro Caputo, las del presidente Macri y las de toda tu familia. Entonces la verdad, señor ministro, es que nos preguntamos por qué lo sostienen a Caputo. Esta es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué lo sostienen a Caputo? Hay dos posibilidades. Mire, ministro, yo tengo dos posibilidades. Una es porque, como dicen los que leen y los que escriben en los diarios financieros relacionados con Wall Street, es porque Caputo es de ellos. Y en realidad Wall Street no le presta a la Argentina, le presta a Caputo. Bueno, ahí tenemos una posibilidad y tenemos una pregunta. ¿El ministro de Finanzas es un ministro que tiene buenas relaciones con Wall Street o es el lobo de Wall Street que viene a hacer negocios a la Argentina y a quedarse con el futuro de todos los argentinos? Y ahí tenemos otra pregunta, señor ministro. ¿Alguien cree que el ministro Caputo, el primo de Nicolás Caputo, puede estar haciendo algo de todo esto sin la venia del presidente de la Nación? Y después vienen acá a darnos discursos, a firmar reglamentos, a firmar decretos para que un empleado de cuarta línea eche a un primo. Y el primo, el verdadero primo de este gobierno, es Luis Caputo, que es el primo de Nicolás Caputo, el hermano de la vida, el socio, el amigo del presidente de la Nación. Esas son las relaciones familiares que tenemos que ver, porque esas son las relaciones familiares en las cuales se están repartiendo todo el dinero de este país, en las cuales nos están endeudando. Mire, ministro, en los 5 minutos que yo tengo, la deuda externa de la Argentina creció $450.000. Eso es lo que está haciendo Caputo. Y estos podrían ser números nada más, si no supiéramos que todo ese endeudamiento se traduce después en los trabajadores que no tienen trabajo, en las industrias que se cierren, en los docentes que no tienen paritarias, en los frutícolas del sur, y también se traduce en los asesinatos del nene tucumano, porque este liberalismo ultranza no se lleva a mano adelante sin la mano dura de Patricia Bullrich del otro lado. Así que, señor ministro, lo que nosotros queremos saber y lo que nosotros queremos denunciar es que acá están sosteniendo al ministro Caputo, porque es parte del entramado de los fondos financieros de Wall Street, al que también pertenece en esta nueva etapa del capitalismo financiero el presidente Mauricio Macri. Y díganme si no
si no nos da a todos vergüenza que los dos Caputo, Nicolás y Luis, hayan ido juntos a Wall Street la semana pasada, uno a colocar los bonos de la Argentina y el otro a colocar los bonos de su empresa en Wall Street. Me parece que a esta altura del partido, déjense de mandar la parte con la ética, déjense de mandar la parte con echar a algún u otro familiar y echen al ministro Caputo, que es el responsable de la deuda que por varias generaciones va a hipotecar el futuro de los argentinos. Gracias, ministro. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra.